Nos vamos pegadito y sin detenimiento. Al colmado la costumbre, ya dos grandes amigos, los saludé rapidito. Ivón, Abigail y ustedes. Gracias, señor Vos, un saludo muy especial al pueblo dominicano, a esa diáspora que trabaja allá para que su país progrese aquí. Un abrazo desde el show del mediodía, Telerrealidad, que sale para todos. Ivón, ¿tú no estás frente al Congreso? No, yo no tengo nada que buscar en el Congreso. Lo que yo sí sé es que está bastante complicado el cuadro político electoral de cara al 2020. Bueno, hay varios escenarios que se pueden construir. Por ejemplo, yo, para mí, habrán tres candidatos. ¿Habrán tres candidatos? Sí. No, yo pienso que van a haber una polarización de dos candidatos. De dos candidatos. Claro que sí. Bueno, mira, la posición mía es que Leonel, Danilo y Luis Abinader serán los candidatos. Yo creo otro escenario que no es mi posición, pero son los escenarios desde la visión política, que la cosa va a terminar de esta manera. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Leonel, Luis Abinader. Mira, yo creo que si es Leonel el candidato, surge un hombre de la sociedad civil para competir con Leonel, porque aquí se está debilitando a Danilo para después fortalecer a Leonel, porque entienden que Leonel es un blanco muy fácil de vencer. ¿Por qué digo yo Leonel Luis Abinader en este caso? ¿Por qué? Bueno, porque yo pienso que Danilo no le va a dar las ambiciones políticas para jugársela ahí e ir a la repostulación. Es que eso no es ambición política, es que el cuadro político te indica que la mayoría del pueblo quiere a Danilo. Entonces, en la presidencia. Entonces, al margen de que si la mayoría del pueblo, porque eso es muy subjetivo, muy, muy, muy subjetivo, los datos de la realidad podrían decirte entonces que de no ir, que creo que no va, no es verdad que va a pasar sus votos ni su gente a Leonel Fernández. ¿Y tú crees que entonces Hipólito Mejía se quedará de brazos cruzados en el PRM? Y ahí entonces es que entra en el juego Luis Abinader. Por eso yo pienso que, distinto a lo que la gente piensa, los votos de Danilo irían para Luis Abinader. ¿Y por qué tú no estás de tonta útil frente al Congreso como Johnny Ventura? Bueno, yo no soy tonta útil, pero tampoco respondo a la estrategia de comunicación de un zar de la comunicación que es Leonel Fernández. En eso Leonel Fernández es muy bueno y ojalá que Leonel reflexione y se dedique a dar clases de periodismo. Ahora, yo quiero insistir en algo y es que, señores, Odebrecht se tragó la candidatura a repostulación de Danilo Medina. Odebrecht y Danilo Medina, lo único que tienen que ver es que Danilo ordenó la construcción, no van a y tuvo el valor de hacerlo y que enfrentó a los generadores eléctricos de este país. Es un discurso que ya hace rato se acabó y se cayó, y esos elementos nada tienen que ver con esto. Por cierto, Jan Alain hoy habló y habló con Andy Dawaj. Por cierto, Ivonne. Por eso ustedes no se apagan. Ivonne. Está buenísimo detallando, pero no se apagan. Por cierto, Ivonne. Ustedes están como Ruby cuando empieza a hablar. ¿Y por qué tú e Iván no acompañaron a Andy? ¿Y por qué yo digo que cuando es que Jan Alain va definitivamente a sentar y a convidar a Danilo Medina a beberse café? No la provoque, no la vine ahí. Su incursión directa con el caso. Dice Jan Alain que los que como Iván quieren que lo quiten es porque defienden la corrupción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡El peor de Danilo! ¡Y tendrá que defender! ¡Ay, ay! Dale. Señores, miren. Mira, a propósito de Ivo. Eso no es detallando, eso es medio galleril, pero la Jan Alain se va a reivindicar cuando siente ahí a Danilo Medina, lo invite a tomar. Pero ya, señores, tenemos demasiadas cosas. Ah, pero tú tienes que entender que la sesión tiene límite, Ivonne. Tú tienes que entender que la sesión tiene límite. Vamos a desesperar, Ivonne. Pues vamos aquí. A propósito de Ivonne. Igual. A propósito del fenómeno Ivonne Ferrer. El fenómeno Ivonne. Porque usted no ha visto por ahí de que un tipo como Ruskin. No, o como Iván Ruiz. Eso no va a llegar. Nadie imita eso. Como Chanti. Sobre todo como Ruskin no va a llegar. Pero nunca pensamos el fenómeno Ivonne Ferrer al punto que ha llegado. Esto es en Telecircuito, un canal en Bayaguana que está rompiendo. Si usted miren entiende que usted tiene que venir aquí a aprender ortografía y aprender léxico, pues váyase, porque eso usted va a la escuela, se inscribe en curso de locución y de vaina, pero esto aquí no es para aprender ni léxico, ni ortografía, ni nada que se le parezca. Usted se puede ir. Hablamos ahorita, venimos ahora, señores. Bueno, esa joven, oye, esa joven, su sueño era venir aquí y conocer a Ivonne Ferreira. Vamos a recibirla aquí. Entiendo eso. Está media tímida ahora, venga por aquí. Ferreira, que está rígida con esa ortografía, con esa corrección de estilo. Ivonne versión payaguana. Madre mía, lo logró.
Yamelka, por favor, no lo hagas. Tú eres, no. Yo, color de pelo. Rookie me enseñó varios videos y cuando la atacan a usted, porque usted es fuerte y dura, Rookie hasta ha tratado de detenerla y usted hasta le dijo, si me coartan, me voy. Claro. Entonces, como que se me pareció a alguien. Se hace mi voz, Ferreira, de una vez. De Vallaguana tenía que venir, sí, definitivamente, un pueblo aguerrido de gente peleadora por sus derechos, así es. Como debe de ser, realmente, claro, estamos trabajando para eso. ¿Qué le parece, Ivonne? Bueno, yo entiendo que como deciden ustedes, realmente sí nos parecemos bastante en cuanto a esa forma aguerrida de defender lo que creemos. No necesariamente tenemos que tener la razón, basta con que lo creamos y ya. Ivonne tiene razón, poca, pero tiene. Mira, igualita, lo que basta dijo ahí, con que lo creamos, pero ¿cómo es esto? Claro, usted tiene que defender lo que usted piensa. ¿Y a qué hora usted está en telecircuito? De 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche, ok. ¿Y tú quieres ser como Ivonne? El show sale para todos. Una pregunta inquietante para muchos. Para mí no es inquietante. Todas quieren ser como Ivonne, una estrella de la comunicación dominicana.